buenas a todos padleros, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín, os doy la bienvenida al canal de YouTube de Zona de Pádel. Tenemos una review muy interesante entre manos, ya que vamos a analizar las palas de Sioux de esta temporada. Vamos a ver las líneas Pro, Lead y Go de la marca española y en esas líneas obviamente tenemos palas de jugadorazos como Franco Stupasuk, Sanjo Gutiérrez o Pati Llaguno. Así que vamos al lío. Comenzamos la gama Pro con un auténtico palón como lo es la Diablo Revolution Pro 3 de Sanjo Gutiérrez, que esta temporada viene con una forma híbrida tirando a lágrima y un tacto que nos deja unas sensaciones duritas, la verdad. En cuanto a cómo está construida, viene con carbono 15K en las caras y una goma EVA en el núcleo. Por otro lado, cuenta con un acabado brillo y rugosidad en las caras para añadir efecto a la bola y también viene con un refuerzo de aramida en el marco para aumentar notablemente su vida útil. Cabe destacar que, como la mayoría de palas de Sioux para esta temporada, incorpora el grip Dual Pro, diseñado para mejorar el agarre. Bueno, la Diablo Revolution Pro, una pala que yo aconsejo para jugadores ya de nivel intermedio avanzado. Es ideal, yo creo, para jugadores de drive que busquen mucho control, mucha manejabilidad. Es lo que a mí más me ha gustado de esta pala. La verdad que en el fondo de la pista te permite tener mucho control, que yo creo que es lo que queremos con una pala con forma de lágrima. Y luego cerquita de la red también te da mucho control en voleas, en las bandejas, en las víboras, así que te permite darle una buena profundidad. Y bueno, el remate es donde se nota un poco más que esta pala pues no está ideada para atacar. Yo creo que el punto fuerte son los remates planos, los remates inesperados, cuando te viene la bola fácil y amagas para hacer una bandeja y terminas haciendo un remate. Yo creo que eso es el punto fuerte de esta pala en ataque, porque bueno, luego realmente si quieres traértela por arriba o sacarla por tres, tienes que tener una buena técnica, tienes que darle bien con efecto, envolver bien la bola. Pero vamos, en línea general eso es una pala muy completa y ya te digo, recomendada para jugadores que busquen tener mucho control, mucho volumen de juego, que bueno, se asemeja un poco al estilo que tiene Sanjo en Premier Padel. Por último, recordamos que Sioux ha diseñado otras dos versiones de esta pala, como lo son la Diablo Revolution Lite 3, formada por carbono 12K en las caras, y la Diablo Revolution Go 3, un poquito más blandita al estar compuesta por fibra de vidrio y de carbono. Seguimos con la Electra ST3 Stupa Pro, que como su propio nombre indica, es la pala que acompaña al chaqueño Franco Stupasuk esta temporada. Como podemos observar, mantiene la misma forma que la temporada anterior, con un formato híbrido tirando a lágrima y además viene también con un acabado brillo y rugosidad en las caras. Está construida con carbono 15K y el núcleo está formado por una goma EVA Hard. En cuanto a la dureza, encontramos una pala que nos deja sensaciones de un tacto medio duro y podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que es una de las mejores palas de esta temporada, ya que ha sido galardonada por los Best Padel Awards como la mejor pala híbrida de potencia. Bueno, pues tras haber probado la ST3 de Stupa, la Electra, la verdad es que es una pala que me ha gustado mucho, porque a pesar de ser una pala con un balance medio, lo que hace del carbono, el tacto que puede tener la pala, es un tacto que Sioux normalmente lo suele hacer un poquito más blando, pero con el acabado de 15K es un pelín más rígido que a lo mejor años anteriores. Y es una pala que me ha gustado mucho, tanto en fondo de pista, porque ya te digo que es un tacto muy agradable, porque en fondo de pista la verdad es que despedía muy bien. Y luego en ataque, cuando tenías alguna volea y tal que podías apretar un poquito más, pues salía muy bien también. O sea, tenía ese punto de dureza que le puede dar el carbono. Y lo que más me ha gustado es esto, que también en red tenías mucho control. Y por arriba está claro que Stupa es un especialista en hacer esos pinchos, esos rulos. Y la verdad es que su pala yo creo que es perfecta para eso, porque es una pala que es muy rápida, se maneja muy bien, se pueden hacer los cambios de direcciones muy bien. Y con el acabado rugosito que tiene, se envuelve muy bien la pelota, lo que hace que con un poquito de muñeca que le puedas dar a esa pelota, la pelota vaya pero disparada, la verdad. Luego en remate, una persona que pueda jugar muy bien con el por tres o con el planazo, va a ser una pala que va a poder llevar estupendamente.
pero sí que a lo mejor tienes que tener ese puntito de técnica, pero no, para nada es una pala difícil, es una pala pegadora y la recomiendo para gente de nivel, pero gente amateur con un nivel medio también la va a disfrutar sin ningún tipo de problema. Por último, recordamos que Stupa tiene otras dos versiones de esta pala, como lo son la Electra ST3 Lite, formada por carbono 12K y destinada a jugadores de nivel intermedio, y también la Electra ST3 Go, que está formada por carbono 3K para jugadores principiantes. Vamos ahora con una de las palas más llamativas que han salido al mercado de las últimas temporadas, como lo es la Fenix Pro 4, que como podemos observar viene con una forma de diamante con tintes geométricos y un diseño súper súper llamativo con tonos naranjas y dorados. En cuanto a su construcción, está formada por carbono 21K en las caras y una goma de bajar en el núcleo. Por otro lado, también viene con un acabado brillante y relieve 3D en las caras para añadir bastante efecto, porque se nota muchísimo en la superficie. Por último, destacamos que el tacto es también medio duro para añadir potencia a los tiros. Bueno, Fenix Pro, una pala diseñada para jugadores de ataque. El rugoso, la verdad que me ha impresionado porque se nota mucho. Para darle efecto a los tiros va muy bien, pero también tiene la contra de que si eres un jugador que envuelve mucho la bola, a lo mejor pues se te puede quedar alguna en la red por el simple hecho de querer exagerar un poco esos efectos. Forma de diamante, balance alto, diseñada para rematar, para sorprender cerca de la red. Bueno, y yo diría que en defensa es un poquito más exigente, ¿no? Porque el punto dulce es más bajo, es un poquito menos manejable que otros modelos de Sioux, pero también va bien, ¿no? Sobre todo si eres un jugador de nivel ya avanzado, no vas a tener excesivos problemas, y si buscas ese punto extra de pegada, esta pala la verdad que funciona muy muy bien. Como ocurre con el resto de modelos de la gama Pro de Sioux para esta temporada, esta pala cuenta con otras dos versiones, como lo son la Fenix Lite 4, formada por carbono 3K para jugadores de nivel intermedio y avanzado, y la Fenix Go 4, bueno, que ha sido diseñada para jugadores de nivel intermedio y amateur que busquen un pelín más de control en el juego. Antes de pasar a la siguiente pala, un pequeño recordatorio de que nos dejéis un buen like si os está gustando nuestro contenido para apoyar nuestro canal, y por otro lado, que si os está gustando cualquiera de las palas que aparecen en esta review, por aquí arriba os vamos a dejar un enlace directo a nuestra web para que le podáis echar un vistazo de forma más detallada. Pasamos ahora a ver la Trilogy Pro 4, que es la pala que utilizan los jugadores murcianos de Premier Padel, Pati Llaguno y Javi García Mora. Como podemos observar, es un modelo que cuenta con una forma redonda y también trae relieve 3D muy marcado en la superficie para añadir efecto a los tiros. En cuanto a su construcción, está formada por carbono 24K en las caras y una goma EVA en el núcleo. Esto lo que nos deja es una sensación de una pala con un tacto medio duro. Por último, destacamos su diseño con estos tonos verdes, negros y plateados, que nos deja una pala bastante bonita en el apartado estético. Bueno, pues tras haber probado la Trilogy, podemos decir que es una pala full control. La verdad es que en fondo de pista se maneja muy bien, muy 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 bien. Tiene un formato redondito y un balance muy bajo que hace que con un toque la pelota salga mucho. En situaciones difíciles yo creo que es donde mejor la he encontrado, porque con un toquecito la pelota se levanta y juega bastante bien. Y mucho control, la verdad, muchísimo control. Luego en bajada de pared, apretar la pelota cuesta un poquito más, pero si quieres poner la pelota en ciertos sitios, tener un poquito más de control, la verdad es que muy bien, sinceramente. En volea sí que hemos tenido que buscar otras alternativas, porque a lo mejor una pelota profunda cuesta más de meter, pero el tema de las dejadas con este acabado rugosito y tal, muy bien, muy bien. La verdad es que la dejada tanto de revés como en derecha funciona bien, y ya te digo, con este acabado en el lacado, que no se pierde nunca, pues es una maravilla, sinceramente. Por arriba cuesta mucho, el remate a lo mejor no es su mejor virtud, porque es una pala más blandita que busca otro tipo de juego, pero con cualquier planazo, cualquier chancletazo, la verdad es que no tú sueles tener problemas. Es una pala
que para mí recomiendo para personas pues, que buscan control. Que buscan control, que no buscan tener problemas, que buscan tener una pala cómoda. Y la verdad es que funciona genial. Por último, destacamos que esta pala cuenta con los dampeners shockouts, que son unas pequeñas gomas que se colocan en el interior de las perforaciones de la pala y que nos ayudan a reducir las vibraciones mientras jugamos. Este producto se puede encontrar en todas las palas de Siux de esta temporada y también se puede adquirir por separado. Por último, destacar que la Trilogy Pro 4 cuenta con otras dos versiones, como lo son la Trilogy Lead Air 4, formada por carbono 21K y diseñada para jugadores de nivel intermedio, y también la Trilogy Go 4, diseñada con fibra de vidrio y de carbono en la superficie para un juego más confortable, ideal para jugadores de nivel amateur. Continuamos ahora con una pala también súper elegante, como lo es la Pegasus Revolution 2, que además cuenta con una pintura fotosensitiva en las caras que cambia de color cuando está expuesta a la luz solar. En cuanto a sus características, es una pala que viene con una forma híbrida tirando a lágrima y cuyo tacto es medio, incluso podríamos decir que es medio duro. Está formada por carbono 12K en las caras y un núcleo de goma Evahard. Por último, destacamos que es una pala que cuenta con una viga central en la zona del corazón para aumentar su resistencia y que el grip es aterciopelado para mejorar todo el agarre. Sensaciones después de haber probado la Pegasus Revolution 2. Tenemos una pala que me ha sorprendido bastante, porque yo pensaba que iba a ser una pala a lo mejor un poquito más blandita, con ese típico tacto a lo mejor de Siux, que, bueno, que deja un poquito más de salida de bola. Pero he notado que es una pala un pelín más dura, un poquito más dura que para gente que a lo mejor le gusta pegar o que tiene esa facilidad en cuanto al golpeo, pues sí que se la recomiendo mucho más. En fondo de pista lo que he notado es que hay que acompañar la pelota, que igual no es la pala más fácil del mercado porque el punto dulce no es demasiado grande, pero es una pala que si acompañas la pelota bien y te gusta el tacto rígido, funciona genial. Luego, bajadas de pared, funciona muy bien. Sí que apretando la bola es como de verdad la pala está en su mejor momento, por así decirlo. Y luego bandeja y volea, yo creo que ahí es donde de verdad funciona muy bien. Sí que sale muy bien la pelota, son palas que al final lo que hace ese tacto es que la pelota corra un poquito más. Y la verdad es que lo único que me ha faltado de este modelo, llevo diciendo toda la review prácticamente, es el acabado rugoso. Esta pala con un acabado rugoso que te pueda envolver un poquito más la pelota, pues para mí yo creo que sería un puntito a favor, que la pondría dentro de mis palas preferidas. Y luego en tema de remate, una persona que sepa pegarle bien con esta pala es un cañón la verdad. Ese tacto durito que tiene y al final ese balance en medio te hace que sea una pala que puedas mover muy bien tanto en fondo de pista como en media pista, y cuando tengas que pegarle bien la pelota salga volando, la verdad. Terminamos la gama Pro de Siux para este 2024 con una pala súper llamativa e innovadora como lo es la Ultra Pro, que cuenta con un sistema de ajuste de pesos en la zona del corazón para modificar el balance de la pala según la posición en el que lo coloquemos. La Ultra Pro es una pala que viene con una forma híbrida tirando lágrima y que está construida con carbono 12K en las caras y una goma EVA en el núcleo, que nos deja unas sensaciones de dureza medio, incluso medio blanda. Por otro lado, incorpora un refuerzo de aramida en el marco para aumentar la resistencia y además la superficie cuenta con un acabado mate. La opinión final es que la Ultra Pro es una pala bastante completa, pero prima mucho más y premia sobre todo a la hora de defender y de estar cerquita de la red poniendo la bola en el sitio. No es una pala ni mucho menos de ataque. En el remate ya lo hemos visto que, bueno, para un jugador de nivel intermedio avanzado, pues es una pala que a lo mejor si haces algún remate rápido sí que te vas a llevar algún punto, pero vamos, no está hecha para esa función. He subido el sistema de pesos, pero no se nota mucho, por lo menos en mi nivel. A lo mejor un jugador ya profesional sí que podría notar ese tipo de aspectos, ¿no? Pero bueno, en línea general es una pala, sobre todo yo creo, para jugadores de drive que busquen mucho control, que busquen profundidad en los tiros y nada, es una pala que yo creo que les puede funcionar bastante bien. Por relación calidad-precio también la recomiendo.
Bueno, conclusiones finales, sobre todo de la gama Pro de Sioux. Yo hablo de las tres que he probado. Esta yo creo que es probablemente la más potente dentro de la colección de 2024. La verdad que una pala para jugadores de ataque. Luego la de Sanjo, muy buena pala, mucho control, muy buen balance medio, medio bajo. Va a permitir defender muy bien, darle buena profundidad a los tiros y bueno, para jugadores de drive yo creo que es una pala también que va bien. Y la Ultra Pro, a mí me ha gustado, pero es un poquito la que más dudas me ha dejado, sobre todo el sistema este de pesos. Yo creo que, como he dicho, para un jugador de nivel intermedio no lo va a notar excesivamente, a no ser que seas un profesional que notes cada cambio de la pala. Pero bueno, también una pala muy, muy notable, que te va a permitir pasar bastantes bolas y a la hora de defender y darle profundidad a los tiros, pues va bien. La ST3, para mí, yo creo que de las tres que he probado, es la pala que más me ha gustado. Al tener un molde híbrido, un molde lágrima, se mueve muy bien. La he notado que a la hora de jugar se maneja súper bien. Sí que tiene un tacto un poquito más rígido que lo que acostumbra Sioux, pero no llega a ser durito. O sea, en fondo de pista he notado muy buena salida de bola y arriba también la he notado bastante bien. Luego, por ejemplo, el tema de la Pegasus Revolution, he notado que el balance es muy parecido al que tenía la ST3. Sí que he notado que era una pala un poquito más rígida, que no te ayudaba tanto en fondo de pista, sino que te ayudaba un poco más en la red, y el punto dulce no era tan amplio, pero sí que es una pala pues, que si necesitas ese plus más de potencia, pues te lo puede dar sin ningún tipo de problema. Y luego ya una pala totalmente diferente a estas dos, sí que teníamos la Trilogy. Me ha parecido una pala muy cómoda, que desde fondo de pista funciona genial. Entonces sí que para gente que busca palas de control, es ir a lo seguro, la verdad. Una vez acabada la gama Pro de Sioux para este 2024, vamos con los dos modelos de la línea Lead que más llaman la atención, como lo son la Spider Lead Control 3 Hard y también la Spider Lead 3 Hard. Estas dos palas cuentan con carbono 12K en las caras y una goma de bajar, como su propio nombre indica, en el núcleo. Por otro lado, incorporan también un refuerzo de carbono 3K en el marco para aumentar la resistencia y un acabado brillo en la superficie. En cuanto a la dureza, ambos modelos vienen con una dureza de tipo intermedio y lo único que las diferencia es la forma, ya que la Spider Lite Control 3 Hard viene con una forma redonda que aporta más control, mientras que el modelo Spider Lite 3 Hard viene con una forma de lágrima invertida para aportar un plus de pegada cerca de la red. Bueno, lo que yo destacaría de este modelo de la gama Lite, sobre todo, es la buena salida de bola, el control que tiene, sobre todo a velocidades bajas, en defensa muy bien, va muy bien para tirar buenos globos. Bueno, si tienes una técnica medianamente decente, pues puedes pasar muchas bolas al otro lado de la red, ser muy pesado, y bueno, luego conforme vas acercándote a la red, es una pala que te permite dar dirección, profundidad, en la potencia obviamente no es su fuerte, pero como habéis podido comprobar, pues si realizamos algún remate en parado en forma de sorpresa, sí que vamos a conseguir pues sacar la versión pegadora de esta pala. Pero bueno, en líneas generales es una pala de control más que de otra cosa y que a mí me ha sorprendido bastante para ser de la gama media de Sioux, porque yo creo que la pueden jugar tanto jugadores de nivel intermedio como avanzados que busquen, ya te digo, tener mucho control en su estilo de juego. Tras haber probado la Spider, he visto que es una pala de las que a mí me suelen gustar porque tienes un balance alto, es un tacto un poquito más durito. Yo creo que en características marca que es un tacto medio duro, pero es una pala que yo catalogaría como una pala de potencia y una pala durita, porque al final busca ese juego ofensivo. En fondo de pista sí que he notado que he costado un poquito más, el punto dulce no es demasiado grande, entonces hay que acompañar un poquito más la pelota, hay que jugar pues eso, con un poquito más de técnica y un poquito más de control. En bajada de pared sí que a lo mejor el control no es el mejor, pero cuando golpeas una pelota dentro del punto dulce y le das fuerte, la pelota sale muy, muy, muy rápido. Entonces yo creo que es bueno para jugadores que tienen esa técnica. Bueno, en volea y en juego aéreo sí que he notado que la pala es un cañón, sale muchísimo, es una pala que hace que la pelota salga muy rápido. Sí que en manejabilidad no es la mejor, ya como he comentado antes, por el tema del balance, porque cuesta un poquito más de mover. No es la pala tampoco más ligera del mercado, pero bueno, si estás físicamente bien
y no tienes ningún tipo de problema. Es una pala que puedes mover muy bien. Además, la estética me parece brutal, el tema del cambio de color. Y luego el tema remate para una persona que le pegue un golpe claro a la pelota. Es una pala que funciona muy bien, sinceramente. Y hasta aquí nuestra review de la colección de palas de Sioux para esta temporada. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal pinchando aquí. Y por aquí te dejamos una review analizando la Sioux SG Copper de Sanjo Gutiérrez. Por otro lado, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del pádel. ¿Y tú con qué pala de Sioux te quedas? Te leemos en comentarios.